Ante los constantes reclamos de la población sobre inseguridad ciudadana, caos vehicular, incremento de precio en recibos de agua y luz, esta mañana Vía Noticias entrevistó a un grupo de personas que se encontraba en el mercado Huequito de Tarapoto para conocer su opinión sobre la actual gestión del alcalde de Tarapoto, Teddy del Águila Gronert. Amigo, la verdad, no vemos el trabajo lo que está haciendo nuestro alcalde. Acá no necesitamos un mercado de verdad grande para poder trabajar todos, igual no trabajar así en casa. Y es lo que nosotros del pueblo, nosotros le hemos elegido con él para que haga ese mercado, ¿no? Entonces, para no estar así, trabajando ambulantemente, ¿no? Y analizando el bien regular, ¿ya? ¿Qué te puede decir de él? Está trabajando. ¿Qué le falta a nuestra ciudad para que sea más competitiva? No se ve obras que aparezcan, que el pueblo ve, ¿no? Eso es lo que le falta a él. Mostrar obras dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Porque no se nota nada de su trabajo. No le sabría decir ni contestar porque no lo tengo yo en mente ni tampoco de ver las obras que está haciendo. Porque para acá solamente vienen los municipales a fregar, a sacar a la gente que están trabajando tranquilo, en vez que él les ordene, bueno, entonces ellos van a vender, qué sé yo. Al contrario, vienen, los sacan, los botan, y eso es lo que ellos viven. A ver, ¿qué ejemplo es eso? Deberían darles oportunidades. ¡Claro! Para poder... Son campesinos que realmente también quieren trabajar, quieren vivir sus vidas. Al contrario. De 1 al 10, ¿cuánto le pone, señora? 5. No veo que no hace tanto. Digamos que le falta, bueno, compenetrarse más con la población, hacer algunas obras más. Sí, le falta. No se ve las obras, ¿no? No se ve. ¿Qué le falta a nuestra ciudad para usted? ¿Qué le falta a Tarapoto para que sea una ciudad más progresista para usted? Le falta todo. Remodelación de las carreteras, de las calles. La plaza. Las calles están pésimas, no mucho. Mucho. De 1 al 10, ¿cuánto le pone el alcalde? De 1 al 10, ¿cuánto le pone? De nota. Algo de 5. 5. ¿Qué cosas, por ejemplo, se debe cambiar? El asunto del tráfico. El tráfico de los transeúntes. Así es. El tráfico de los vehículos también. Eso es. ¿Usted ha podido ver de repente una obra de envergadura, de magnitud que ha hecho el alcalde actual? No. Un examen de 10 al 5, ¿cuánto le pone el alcalde? 4. La mayoría de los encuestados señalaron que desconocen las obras y acciones que viene desarrollando la actual gestión del alcalde de Tarapoto y solicitaron que ponga interés en las necesidades de la población, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria.